Edificar la iglesia, edificar la iglesia, edificar la iglesia del Señor. Hermana, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, edificar la iglesia del Señor. Los niños son la iglesia, los adultos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, edificar la iglesia del Señor. Los laicos son la iglesia, los curas son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, edificar la iglesia del Señor. Muy buenos días para todos ustedes. Ofrezco esta Eucaristía por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas, por todos los misioneros y misioneras, por cada una de las personas que son conventuales, aquellos que son contemplativos. Quiero ofrecer la Eucaristía también por cada una de las personas que nos colaboran en las parroquias con respecto a la enseñanza de la catequesis o evangelización. Quiero ofrecer de manera muy especial la Eucaristía por Mónica Blandón Contreras, a intención de Mónica, ya que hoy está celebrando su día de natalicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros muchísimos pecados. Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que has venido a llamar a cada una de las personas que cometemos pecados, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hagamos oración. Señor, que por el misterio pascual de tu Hijo realizaste la redención de los hombres, concédenos avanzar por el camino de la salvación a quienes, celebrando los sacramentos, proclamamos con fe la muerte y resurrección de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Vanidad de vanidades. Dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se abanaja bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira al norte, gira que te gira el viento, y vuelve el viento a girar. Todos los ríos se encaminan al mar, y el mar nunca se llena, pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan, y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó volverá a pasar, lo que ocurrió volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol.
y algunas cosas se dice, mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. Sus sucesores no se acordarán de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga próspera las obras de nuestras manos. Sí, haga próspera las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios dentro de la Eucaristía nos coloca tres textos. El libro del Eclesiastés en el capítulo primero y el Salmo 89 y el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9. El libro del Eclesiastés es un libro muy agradable para leer. Es un libro que llaman didáctico porque es prácticamente una forma muy práctica de entablar o dar una enseñanza. Y es muy extraordinario y muy espectacular por cuanto que es muy existencialista. A veces nosotros hablamos de muchas cosas que no sé de dónde habrán salido, pero cuando somos jóvenes, a las personas ya mayores les decimos que son personas anquilosadas en cosas de la antigua. Son personas muy anticuadas. Y le decimos despectivamente, modernícense, actualícense. Y resulta que este libro del Eclesiastés no fue escrito anoche. Fue escrito muchos años antes de Jesucristo.
Y miren que si lo analizamos parte por parte, palabra por palabra, oración por oración, nos damos cuenta que son cosas que usted y yo estamos viviendo hoy. Y sabiendo que fue escrito por allá, en el año X. ¿Y por qué es tan actual? Por eso la palabra de Dios es diáfana, sincera, eficaz y es siempre actual. Por eso atengámonos a la primer palabrita que vamos a encontrar en la lectura de hoy. Vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y es que realmente muchos de los problemas nuestros es por ser vanidosos. Cada uno de nosotros somos vanidosos. Y por la vanidad muchas veces perdemos la sencillez, la humildad. Y por ser vanidosos a veces hasta nos volvemos intrigantes y fastidiosos. Creo que hay otras palabritas por allá. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, las palabritas que empleamos los jóvenes para insultar o maltratar a nuestros padres o para maltratar a nuestros abuelos o los antepasados, creo que están salidas fuera de tiesto. Los que nos tenemos que modernizar somos nosotros, los que llamamos jóvenes. Somos los que tenemos que poner los pies sobre la tierra para mirar para el cielo. Esa es la gran ventaja que nos tienen las personas mayores, que ellos tienen los pies muy anclados en el suelo, pero mirando hacia el cielo. Los jóvenes nos miran o miramos a las personas mayores de arriba para abajo. Y el mayor mira de abajo para arriba porque su cabeza, su mente, su proyecto de vida lo tiene es en el Señor. Por eso creo que el Salmo también es muy especial porque dice: Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Ahí es donde el salmista experimenta a Dios como Padre, en el sentido de que ha sido Dios la fuerza, la fortaleza, la roca para él tener una vida según el querer de Dios. Y en el Evangelio nos presenta a Jesús, que es quien encarna otro estilo de vida, que precisamente hoy en el siglo XXI nosotros todavía no entendemos. No alcanzamos a comprender plenamente por una tradición a veces más socio-religiosa que por una convicción de fe, por una transformación profunda del alma. A veces nos hemos quedado que el cristianismo es algunas prácticas piadosas, una celebración sacramental en el día domingo, o dos o tres prácticas de caridad en diciembre o con los pobres. Eso no es cristianismo. La persona de Jesús provoca fascinación, que eso fue lo que hizo Herodes ayer. Se fascinó. Los discípulos se fascinaron, las personas que recibieron los signos milagrosos se fascinaron de Jesús. Por eso Herodes decía: ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y dice el evangelista Lucas que Herodes tenía ganas de conocer y ver a Jesús. Curiosidad. Puede ser curiosidad, pero vayamos más profundo. Es fascinación. Apenas comencemos nosotros a fascinarnos, a ilusionarnos, a llenarnos de Jesús, así como nos fascinamos por James Rodríguez, o por Messi,
o por Quintana, qué sé yo, ¿por qué no nos fascinamos de la persona de Jesús, que es el proyecto de Dios Padre para nuestra felicidad? Pidámosle a Dios que suscite hoy hombres y mujeres que, llenos del amor de Dios, llenos de la verdad y llenos de la vida nueva de Jesús, podamos o puedan iluminar nuestro mundo, nuestras familias, que está tan vacío, tan materialista, egoísta y tan poco solidario. Que sea la señora Santa María, que en este siglo XXI, usted junto conmigo, busquemos fascinarnos de la persona de Jesús. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Ahora, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, te suplicamos, Dios nuestro, que ese sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido, a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia, peregrina, dándole la fuerza de tu Santo Espíritu. Por medio de tu Hijo, nos abres el camino de la vida, para que, a través de este mundo, lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman, todo es de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban, todo es de Él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven,
Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento de la muerte en cruz, ha resucitado la nueva vida y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es que es Cristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por ese sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre cada uno de nosotros el Espíritu del amor, el Espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con ese mismo Espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Fran, los presbíteros y diáconos, caminemos alegres en la esperanza, firmes en la fe, y comuniquemos así al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de todos nuestros familiares, compañeros y amigos que murieron en la paz de Cristo, de todos los fieles difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a cada uno de nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Pedro, San José y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza por saber que somos hijos de un mismo Padre, acudamos a Él, nuestro Padre, con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros muchísimos pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Deseen un signo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos
el ácido para la comunión espiritual, pero antes hagamos nuestro silencio interior. Preparemos todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y más que nada, nuestro corazón, para que a través de ese acto de fe, ese acto de amor, de este acto totalmente espiritual, llene nuestras vidas, para que así transformemos nuestra propia vida, la vida de la familia y de la sociedad. Acto para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y quisiera tenerte en mi alma. Y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven, a lo menos, espiritualmente a mi corazón. Como si hubieras venido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Jesús mío, mi bien, mi dulce amor, herid, inflama mi corazón, para que arda siempre enteramente por ti. Amén. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre soy, cantando voy, ese es el día que hizo el Señor. Alegre soy, cantando voy, ese es el día que hizo el Señor. Hagamos oración. Te rogamos, Señor, que nos santifique nuestra participación en esta Eucaristía, para que en el cuerpo y en la sangre de Cristo se estreche cada vez más la fraternidad universal de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hagamos la oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la malicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Concede, Señor, descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. San José ruega por nosotros. San Pedro ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Paz, danos la paz. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Todos nuestros familiares, compañeros y amigos difuntos, a quienes hemos recordado en esta Eucaristía, en la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. A Mónica, quiero darle una bendición en este día tan especial para su vida como persona. Y sobre todo porque ayer alegraste con tu presencia a tu familia.
Señor Jesús, en tus manos queremos colocar la historia personal de Mónica. Bendícela, protégela, ayúdela. Y sobre todo que continúe con su espiritualidad, con esos deseos de agradarte, de bendecirte y de llenarte de cosas interesantes en su vida. Padre bueno, tú que la hiciste con amor, que las cuidas con amor, síguela preservando y llénala de muchos años más. Haz descender, Padre bueno, su bendición sobre Mónica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.